estoy con mis amigas de Zalatepec. Son mujeres luchadoras, son mujeres que han estado insistiendo en los temas importantes del estado, salud, vivienda, productividad. Son mujeres trabajadoras y seguramente con ellas vamos a construir una excelente agenda legislativa. Gracias, Gloria. No, gracias, gracias a todas. Vamos a trabajar. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes y el agradecimiento a nuestros diputados y diputadas por esta oportunidad. Muchísimas gracias. De mi parte te invito a todos los que trabajan en el campo, que apoyen ese evento, pues, para que haya más apoyo para el campo. El apoyo a la comunidad, pues invito a las personas para que vengan a estos lugares, a estos foros, el tema que gusten, hay varios temas para sus necesidades. Yo veo aquí una gran oportunidad, esa es la palabra, oportunidad, para poder aquí explayar, decir mi sentir, decir lo que pienso, lo que quiero que hagan los diputados por mí, que soy parte de un pueblo, que soy parte de una comunidad. Bueno, yo siento que los foros, pues, es un evento muy bueno para la población, para el estado de Oaxaca. Siento que con esto se retoman todas las necesidades de las diferentes regiones de nuestro estado y que mucho va a servir para que los diputados, senadores, retomen el asunto de las necesidades de cada una de las regiones del estado y para que contribuyan al desarrollo del mismo. Que hoy más que nunca Oaxaca requiere estar unido. Hoy más que nunca necesitamos todos los actores políticos y la sociedad en su conjunto participar en todos los ámbitos para poder aportar y construir un mejor Oaxaca. Esto significa unir Oaxaca.